martes 21 de julio estaba previsto que los buses y microbuses volvieran a circular, pero se postergó tras la decisión del gobierno de mantener el país en la primera fase de reapertura económica. El viceministro de Transporte indicó que todavía no hay una fecha específica para que este sector retome sus actividades. El transporte colectivo estaba programado a iniciar en esta segunda fase y por el momento entonces vamos a tener que tener el transporte pues en pausa hasta que se dé un nuevo anuncio de cuándo va a iniciar esta nueva segunda fase. En todo caso, la reactivación del transporte se hará de forma gradual, afirmaron las autoridades. Entonces, por eso, como la demanda de circulación va a ser menor, entonces la oferta de circulación también va a ser menor. Entonces, nosotros hemos proyectado que más o menos en la fase 2 vamos a tener el 50% de las unidades circulando en nuestro país. Es debido a la demanda de circulación que va a haber de acuerdo a las proyecciones que tenemos. El gobierno reiteró que no permitirán el aumento al pasaje y señaló que impondrán sanciones. Incluso podría llegar hasta la pérdida de la compensación económica por no acatar las medidas respectivas del Viceministerio de Transporte, y si siguen incrementando la tarifa, incluso pueden perder hasta la concesión del transporte público. No vamos a permitir que estén aumentando tarifas cuando se llegue a dar la reapertura de la economía. Bueno, yo creo que no hay una autorización para hacerlo y por lo tanto si hubiera un incremento ilegal de la tarifa, pues tendríamos que proceder de acuerdo a lo que la ley nos permite. El MOB confirmó también que la semana pasada comenzaron a pagar a los empresarios que han movilizado a empleados públicos durante la suspensión del servicio de transporte de pasajeros. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.